Iván, ¿qué estamos viendo acá y cuándo hacen esta zanja? Bueno, esta fue una semana después de que se hizo el debate en la Cámara de Representantes en compañía de la senadora Gloria Inés Ramírez. Nosotros señalamos la situación de Granada, concretamente señalamos que había tumbas de personas NN y que probablemente en la zona posterior del cementerio habría una gran fosa que ya ha sido efectivamente descubierta. Entonces, una vez que se hizo ese debate, personas del municipio nos informaron que se estaban haciendo trabajos aceleradamente en el cementerio. Y vinimos en compañía del Banco de Datos del CINEP y encontramos que se había hecho esta nueva fosa. La explicación que dieron las autoridades del cementerio era que periódicamente hay que trasladar los cadáveres de las bóvedas a otros sitios porque es necesario desocuparlas para que puedan ser enterradas nuevas personas. La fiscal preguntó si se estaban produciendo decesos, muertes naturales, que obligaran a tomar esta decisión. El encargado no pudo dar una respuesta satisfactoria. La fiscal decidió que estos trabajos debían ser inmediatamente detenidos y se hizo una pues una señalización muy precisa de lo que estaba ocurriendo. ¿Hay otros cuerpos que se hayan identificado acá como ejecución extrajudicial, NN? Ya hay algunos casos que se han podido determinar que aquí han sido entregados por miembros de las fuerzas militares, que son personas que aparecen como denuncia, como parte de denuncias por desapariciones forzadas o también por los llamados, mal llamados falsos positivos. Y aquí tenemos varios de esos casos que ya han podido ser transmitidos a la Fiscalía General de la Nación y sobre los cuales se está adelantando ya un proceso de investigación. ¿Y más o menos en qué época ocurren esas ejecuciones? Es decir, de las víctimas que estamos hablando acá, que se encuentran en este momento, ¿en qué época más o menos, en qué hechos Bueno, nosotros pensábamos en un primer momento que se trataba de lo que ocurrió posteriormente a cuando terminó en esta parte del país la llamada zona de distensión, que se hizo durante la época del presidente Andrés Pastrana. Pero resulta que hemos venido encontrando que antes incluso de esa etapa se estaba presentando este fenómeno. Ahí también estaban haciendo otro orificio y estaban ya depositando una serie de elementos. Como se puede ver, aquí estaba el montículo. Estas cosas que vemos acá, presumiblemente, ¿quién son? ¿De personas enterradas acá? No, no podríamos determinarlo, pero todo esto se hizo después del debate que hicimos en la Cámara y en el Senado. Y también la fiscal que está encargada del caso decidió que este trabajo también se detuviera inmediatamente y que no se siguiera haciendo pues esta remoción de tierra y poniendo ahí objetos que no sabemos de dónde provienen. Aquí se nos ha informado que llegan personas, a veces los cuerpos llegan en una condición supremamente descompuesta o también en pedazos, porque son personas que han sido bombardeadas. Así que tuvimos muchos reportes del sepulturero con relación a tumbas en las que colectivamente se habían enterrado personas. Por ejemplo, aquí tenemos una de ellas. En esta de aquí se puede ver, hay varias personas que están enterradas. Además, ya había otra tumba. Y entonces tenemos que hay por lo menos una, dos, tres. Mire, aquí está la cifra. Dice cuatro mujeres, dos hombres.
Aquí hay 6 personas en esta tumba. Y muchas de estas personas vienen de ser víctimas también de falsos positivos o desaparición forzada. ¿Cuántas tumbas como estas hay más o menos en el cementerio de Granada? La fiscalía ha dicho que, y aquí está el reporte exactamente, porque nosotros le pedimos a la fiscalía que nos respondiera esa clase de preguntas de manera muy precisa, y nos ha dicho lo siguiente. Adicionalmente, en la diligencia de inspección judicial mediante levantamiento topográfico y fotográfico integral del cementerio, se obtuvo un conteo físico de 182 tumbas, con 302 cuerpos según las demarcaciones que el sepulturero ha dejado en cada cruz, y además se encontraron 96 bóvedas, como estas de aquí, con 110 cuerpos para un total de 412 personas NN. Más las otras 66 que están tanto en esa tumba colectiva como aquí en estas bóvedas que no tienen ninguna señalización. Estas de aquí son otras 24 personas, hay 2 personas en cada una de esas bóvedas, lo cual hace 66 más. Es decir, en total tenemos 66. Bueno, sobre eso no hay duda. Quienes entregaron todos estos cuerpos, y así ha sido reconocido, fueron los miembros de la Fuerza Pública. Que ver con la muerte de estas personas. La discusión es quiénes eran las personas, en qué circunstancias murieron y por qué fueron enterradas y sus cuerpos tratados como lo han sido aquí en este cementerio. Esa es la discusión de fondo. ¿Y cuál es la versión que han entregado el ejército hasta ahorita? Bueno, el ejército sostiene que estas son personas que murieron todas en hechos de guerra, o también en golpes que propinó la fuerza pública a los grupos armados. Sin embargo, no ha querido la fuerza pública entregarnos la información y los reportes que puedan ser confrontados con la información ya disponible. Es decir, para poder entender qué ha ocurrido, se requeriría tener lo que se llama las órdenes de batalla y otra clase de documentos y de información que nos permitan hacer ese cotejo, esa confrontación. Hemos pedido esa información en la antesala de los debates parlamentarios, hemos cursado oficios, derechos de petición, y las respuestas más o menos siempre son las mismas. Información no está disponible, no es de conocimiento público, o no existe, o existió en un momento pero ya no está. Dilaciones, negaciones que nos demuestran que no hay una voluntad para que esto se aclare rápidamente. ¿Algo más que yo creo? Bueno, tal vez que esto es la punta del iceberg. Efectivamente, esto es una situación que está en desarrollo. Apenas estamos comenzando a desentrañar el rostro de los horrores que ha vivido el departamento del Meta, el departamento de Guaviare, de Caquetá, tantos otros donde se ha desarrollado el conflicto armado, pero donde también, hay que decirlo, las fuerzas militares han procedido recurrentemente violando los derechos de la población. Iván, una última pregunta respecto a la ley de víctimas que fue aprobada donde las víctimas anteriores al año 91 no son reconocidas, donde fue una ley, digamos, lo que quedó, si se puede decir, coja, una ley que no reconoce, digamos, una gran cantidad de víctimas en el país. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, que la manera en cómo ha quedado hasta ahora formulada la ley de víctimas muestra una voluntad, o mejor, una ausencia de voluntad del gobierno nacional y de las bancadas que son afectas a este gobierno para lograr la verdadera reparación, la verdadera justicia, los procesos de esclarecimiento para las víctimas. Porque primero es una ley que ha sometido todo
el proceso de reparación a un criterio de la llamada sostenibilidad fiscal. Segundo, como si esto fuera poco, que ya es un criterio bastante mezquino, yo diría inmoral, para tratar el tema de la reparación de víctimas si se tiene en cuenta que para otras cosas no hay ningún tipo de reparos, para entregar subsidios, gabelas tributarias, recursos que se van en corrupción. A eso no se le pone ningún criterio de estabilidad fiscal, pero además de eso, el gobierno queda facultado en toda la ley para determinar a motu propio cómo va a ser la reparación, quién va a ser víctima, cómo se le va a indemnizar, cuánto va a ser el monto de la indemnización, cuáles son los procedimientos. Y como si todo eso no fuera ya suficiente, ahora está el tema de la fecha. El año 91 excluye a miles de personas que fueron secuestradas, desaparecidas, asesinadas, partidos políticos que fueron borrados del mapa, o violencias que tuvieron lugar incluso antes de la década de 1980. Hay que recordar que el conflicto armado en Colombia comenzó en el año 1964 y que antes incluso de ese año ya se había producido una gigantesca ola de violencia en el país. Pero como todo se resume en si hay plata o no hay plata, así lo plantea el gobierno, pues obviamente se trata de economizar, se trata de reducir al mínimo, se trata de desfigurar la historia, se trata de desconocer a las víctimas. Y por eso es que la bancada del Polo Democrático, que intentó hasta donde pudo modificar esta ley, tomó la decisión a último momento de retirarse de la votación y de abandonar el recinto del Congreso como muestra clara de su descontento, de su rechazo de este tipo de interpretaciones históricas y de esta exclusión premeditada de la ley. Las víctimas estaban dispuestas a no recibir un peso con tal de que hubiera justicia, es decir, si se pudiera llevar la fecha más allá de 1991 para reconocer una verdad histórica, pero sin la necesidad de una retribución económica. Pero digamos, ¿por qué hacer semejante razonamiento cuando, repito, en el Estado nunca hay ese tipo de consideraciones con relación a otros gastos? Cuando se trata de pensar en el sector financiero, en los sectores empresariales, extranjeros, todo lo contrario, se piensa en cómo reducir las tributaciones, cómo hacer un presupuesto que se ajuste a lo que quieren siempre las grandes empresas, los grandes consorcios. Yo acabo de estar, por ejemplo, antes de venir aquí, en una discusión de una mini reforma tributaria que hubo en el Congreso. Eso estaba lleno de asesores y lobistas de las compañías extranjeras, y la voluntad tanto del gobierno como de los parlamentarios era ver cómo reducíamos al máximo la tributación de este tipo de empresas, cómo hacer el mayor esfuerzo para evitar que tuvieran que pagar impuestos. Ahora, cuando se trata de la discusión sobre las víctimas, todo el mundo saca una calculadora, se trata de ver cómo se ahorra aquí, cómo se recorta allá, cómo se recortan los años, las zonas, cómo la restitución de tierras es minimalista. Entonces, el problema en el fondo no son los recursos, el problema, por supuesto, es la verdad histórica y también las víctimas, la gente. Ese es el problema de fondo. Iván, sobre la restitución de tierras, las tierras van a ser, digamos, el Estado va a ser quien va a investigar. Bueno, hay dos vías, hay una vía administrativa y una vía judicial. El gobierno ha dicho que va a revertir todos los actos espurios mediante los cuales se otorgaron tierras a personas o a empresas, tierras que se sabía habían sido despojadas de todos los millones de campesinos indígenas a quienes les han quitado las tierras. Y también va a existir una vía judicial, supuestamente se va a crear un sistema judicial dedicado exclusivamente al tema de tierras. Pero todo eso tiene grandísimos problemas. Primero hay que ver si hay la voluntad
política real de revertir los actos.